con el descuento correspondiente en el supermercado donde voy los días que hay ese descuento. Mira, ya tenemos el método Mariana Arias para hacer las compras. Bueno, va a sorprenderte la información que trae a Camila Dolabjian y además... Juanpi, ¿no te quedaste con ganas de decir algo? No, yo adhiero con Mariana, que pago, digamos, cuando es la compra grande, la del mes, con crédito. Cuando igual, es la compra en el super de proximidad, igual, con débito. Igual ya no hay compra del mes, ¿eh? Bueno, sí. A veces uno hay hace compra, hay compra semanal y vas tirando. Sí, bueno, hace seguidismo, Sanoto. Sanoto sigue a Mariana Arias, perfecto. No, te estoqueás para después no pagar tanto en determinadas cosas, productos de limpieza. Eso sería lo ideal, sí. Está muy bien, está muy bien. Ahora la información que trae Camila Dolabjian les va a interesar mucho. A vos, Sanoto, a vos, Mariana Arias, y seguro que a toda la gente que está del otro lado y que por otra parte se está sumando cada vez más. Camila. Sí, bueno, empiezo contándoles mi caso, si les parece, para introducir el tema. Justamente yo solía pagar muchísimo más con tarjeta de crédito de lo que pago ahora. Y esta es la situación de un montón de personas que antes utilizaban este instrumento y ahora ven que por algún motivo no están usándolo de la misma manera, lo usan muchísimo menos. Ahora vamos a repasar los motivos de por qué y estoy segura que del otro lado se van a sentir identificados. Pero primero a los datos. El uso de tarjetas de crédito cayó 1,1% en el mes de enero. Esto es datos oficiales del Banco Central. Tiene que ver 1,1% en cantidad de pagos, o sea, en la cantidad de transacciones totales. Uno dice, es poco 1,1%, la verdad es que es mucho, porque si uno va cayendo 1,1, por ejemplo, a lo largo de una cantidad de meses, prácticamente cae un 15%, o entre un 12 y un 15% en el lapso de un año. Y se supone que nosotros nos estamos digitalizando, no yendo hacia atrás, ¿no? Y además, fíjense en montos, 8,3% cayó en montos, en la cantidad, en el ticket, digamos, la cantidad de transacciones con tarjeta de crédito. Y lo mismo se confirmó en febrero. Esto ya todavía no tenemos el informe oficial del Banco Central, pero sí tenemos algunas estimaciones privadas, como una que hace First Capital Group, que cuenta que solamente aumentó un 1,4% en febrero, que frente a una inflación del 6%, claramente no logró competir. Ahora, tenemos claro entonces que efectivamente están cayendo el uso de tarjetas de crédito. ¿Por qué? ¿Por qué es que esto está pasando? El primer motivo, lógicamente, tiene que ver con los descuentos. Cuando uno va a un comercio, lo que pregunta usualmente es, ¿cuánto es al contado? ¿Hay algún descuento en efectivo? Esto cada vez es más frecuente porque, claro, con un plazo de acreditación de entre 8 y 18 días hábiles... No le conviene al comercio. No le conviene. El comercio prefiere que le pagues en efectivo, lógicamente. Entonces, cada vez más ofrece descuentos o oportunidades con efectivo o con débito, usualmente con efectivo, esta es la realidad. Al contado tenés un 10 a un 15% de descuento en la mayoría de los comercios. Como la Argentina tiene una gran informalidad, esto también está incentivado y termina uno pagando en efectivo cuando va a algún comercio. ¿Cómo atrasamos? Y la verdad es que igual el efectivo, Camila, está difícil también porque, digamos, tenés que hacer un pago de 10 mil pesos en efectivo, es un montón de billetes. Tenés que ir todo el tiempo a sacar plata al banco. Tenés que venir con un camión a pagar al verdulero. Absolutamente, Mariana. Por eso es que ahora vamos a ir, me voy a saltear uno, después vamos a volver. Pero voy a ir al punto 3, porque tiene relación con lo que dice Mariana, que es que cada vez más crecen otras alternativas que de repente dan algunos descuentos, o por lo menos son lo más equivalente posible al efectivo, como podría ser el débito, que sí está en crecimiento, pero aparecen otras competidoras, ¿no? De la tarjeta de crédito. Esto, por ejemplo, el pago con QR o la transferencia inmediata o el cheque electrónico. Sí. Todas estas son opciones que son así de débito automático, digamos, que emulan al efectivo. No tienen tanto que ver con el crédito, que uno lo paga, obviamente, a fin de mes. Entonces, el punto 3, que ya lo tenemos saldado, es se están consolidando efectivamente otros métodos de pago que son digitales, pero no son lo mismo que la tarjeta de crédito, que tiene sus restricciones. Y ahora vamos a una de ellas que yo creo que va a ser en donde la mayoría nos vamos a identificar, que tiene que ver con el límite de compra. Yo sigo teniendo, justamente tengo el mismo límite de compra que hace muchos meses. Y eso es con, obviamente, precios en alza. Con lo cual, yo cada vez puedo comprar menos. No te alcanza. Exactamente, porque si yo dejo estable esto que vendría a ser mi límite de compra y de repente los precios suben,
ya no voy a poder comprar esto. Entonces, lo que antes comprábamos tal vez con tarjeta de crédito, como televisores, como algún electrodoméstico, o incluso, por ejemplo, si te pinchó la rueda, la pagás en cuotas, bueno, ya no te alcanza el límite de compra que te da el banco. Esto ¿pero no te lo aumenta el banco? El banco no está aumentando. Es así. Ah, qué vivo. El banco eso no está aumentando el límite de compra. ¿Sabés lo que está pasando, Camila, Pablo, Juanpi? Está pasando que hay llamados, digamos, no te pasa la tarjeta cuando tenés una compra un poco más alta, por ejemplo, en cuotas. No pasa la tarjeta, entonces tenés que llamar a la tarjeta para que te apruebe esa compra. Me ha pasado esta semana. Claro, bueno, pero pagas la tarjeta, tiempo Mariana, gastaste, ¿no? Mariana. Sí, sí, estaba paga la tarjeta. Mariana, ¿cuánto tiempo gastaste en ese llamado? ¿15 minutos? ¿20 minutos? Sí. Y bueno, y en el comercio, ¿qué decís? Bueno, después lo compro y te vas. Claro. Entonces no terminás haciendo esa transacción y decís, deja, ¿sabes qué? Toma la tarjeta. Yo lo que quiero decirles es que todo esto atrasa. Todo esto atrasa porque la plata, el efectivo no se usa en ningún lado. O sea, se usa en muchos lados, pero no se usa en ningún lado de los países desarrollados, de los países centrales, de los países del primer mundo. No te aceptan, Pablo. Directamente en muchos países no te aceptan efectivo. Pero incluso en términos de pagos electrónicos, no recuerdo bien qué fue, pero creo que fue Warren Buffett, que fue uno de los que dijo, el peor enemigo del pequeño inversionista o el pequeño ahorrista o el individuo, digamos, es la tarjeta de débito. Lo mejor que puedes hacer es la tarjeta de crédito siempre. Claro. También está el sistema de... Y esto obviamente nos atrasa, más vale. Hay un sistema, Cami, de QR, que es el de los bancos, que sale a competir un poco con el tradicional que todos conocemos, pero no está generalizado en todos los locales todavía este QR, que debería estarlo, ¿verdad? Voy a aprovechar para contarte esto, Juanpi. Hace un tiempo atrás, el Banco Central determinó lo que se llamó interoperabilidad del QR. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Vieron el QR que uno ve en el kiosco, en la verdulería? En cualquier lado ya se lo ve. Ese debería funcionar para cualquier aplicación de pago con QR, cualquiera. La de los bancos, que se llama Modo, Mercado Pago, cualquiera de ellas. Debería uno poder escanear el mismo QR. En cualquiera. En cualquier aplicación. QR. Claro, porque era lógico, ¿no? Uno de repente hace un tiempo atrás entraba a un comercio y veía 5 QR. Para ir concluyendo, también cobran una comisión importante al comercio que muchas veces no quiere aceptarlo. Y muchos comercios ya están aceptando el pago con transferencia. A propósito de lo que decía Mariana, tenés que una compra pequeña, te sale tanta plata que incluso muchos aceptan la transferencia. Y finalmente, y ya pasamos a hablar de otro tema, finalmente, el efectivo es sinónimo de evasión. El efectivo, no, ya muchos países no lo usan. Exacto. La Argentina usa el efectivo justamente por todas estas cosas, porque estamos atrasados, entre otras cosas, al momento de pagar. Muchas gracias, Camila. Ahí seguimos, perfecto. Ahora me va a contestar Camila, no hay ningún problema.